reforma tributaria, a grandes rasgos, consiste en que el gobierno quiere recaudar más de las empresas. Quieren que las empresas aporten más ingresos al gobierno, porque el gobierno ha emprendido una serie de reformas educacionales, parece ser que también el mercado laboral, que necesitarán financiarse. Para ello han pensado que la mejor manera es que las empresas paguen más impuestos y las personas, personas físicas, paguen algo menos de impuestos. A una pyme de barrio la reforma le puede afectar de dos maneras, buena y mala. Hay muchas medidas que están incluidas dentro de la reforma que, bien entendidas y bien empleadas, pueden dar muchas facilidades a las pymes. Por ejemplo, pagar el IVA a 60 días en lugar de pagarlo corriendo el día 12 cada vez que llega el día 12. También hay medidas como, por ejemplo, la depreciación instantánea, o por otro lado también hay medidas como, por ejemplo, basar el impuesto que pagan en la platita que recibieron y no la que dice la contabilidad que han recibido. Pero para llegar a estas ventajas o poder obtener estas ventajas tienen que elegir entre dos sistemas, el sistema semi-integrado y el sistema atribuido. La elección puede tomar un poquito de tiempo y la elección yo creo que hay que pensarla bien, porque es una elección que, eligiendo un sistema o eligiendo el otro, es para 5 años y durante 5 años se van a tener que mantener en él. Por lo tanto, yo creo que a la pyme le va a afectar eligiendo bien, y yo creo que le va a afectar positivamente. Hay aspectos que son muy favorecedores para la pyme dentro de la reforma. El sistema semi-integrado es el sistema nuevo que se ha impuesto ahora y viene a ser una herencia del sistema anterior. El sistema de renta atribuida lo que dice es que si tu contabilidad dice que ganaste tanta plata, la retires o no la retires, la tengas o no la tengas, me pasa a pagar el impuesto, sí o sí. Sin embargo, el sistema semi-integrado diferencia entre la plata que retiraste de la empresa y la plata que dejaste dentro de la empresa. En función si la retiras o no la retiras, pagarás un impuesto o pagarás otro. Tienen también ligeras diferencias en las tasas, uno es el 25, el otro es el 27, pero la gran diferencia precisamente es que uno considera los retiros que quiere hacer el dueño, o los socios, los accionistas, el otro no considera los retiros. Es que tú ganaste tanto, se llama devengado, tú ganaste tanto, por tanto, pagas tanto. El artículo 14 ter precisamente lo que da es todo este contexto de ventajas a las pymes. Lo que da el artículo ter es un estatuto para la pyme, define qué es una pyme, sube ciertos rangos de renta atribuida, se dedica, digamos, a armar todas estas ventajas de forma ordenada para las pymes. Pero para llegar a este artículo, uno muy importante que yo creo que es destacable para la pyme es que a las pymes se les está, o se pretende llevarlas hacia 2017, a tener una contabilidad mucho más simplificada y a pagar por los flujos de caja que reciben, por la platita que reciben, no por la platita que se supone que recibirán. Entonces, todo este artículo está enfocado, digamos, a armar un sistema que permita que las pymes tengan una vida más fácil y una vida impositiva, digamos, y contable más sencilla. Lo primero, la pyme debiera de invertir un poco de tiempo en decidir si me interesa el sistema semi-integrado o el de renta atribuida, porque en función de uno o el otro, las diferencias en pago de impuestos pueden ser importantes. ¿Qué tres cosas creo yo que debieran de plantearse a la hora de decidirse? Uno, el origen de los socios. Si los socios son chilenos, son extranjeros, si la renta de los socios es similar, es muy diferente, puede haber un socio que quiera un tipo de sistema porque le convenga más y al otro le convenga más el otro. ¿Cuántos dividendos piensan repartir en el futuro? ¿Cuánto piensan crecer en el futuro? Y en función de el tipo de socio que tienen, cuánto están ganando sus socios y cuánto pretenden crecer y repartir dividendos en el futuro, sería la manera de poder decidir mejor para uno de estos dos sistemas, que recordemos dura 5 años la elección. Es decir, uno se casa para bastante tiempo.